Bienvenidos un domingo más a Recetas Solidarias. Este domingo nos encontramos en Pedro Mandinga, transportados en medio de la vía argentina al casco antiguo de la ciudad de Panamá. Y nos evoca también un poquito aquella Cuba de Hemingway cuando Cuba reía. Pedro Mandinga es una figura legendaria y mítica en la historia de Panamá. Era el jefe de los negros cimarrones que huyó a la selva, pero se dice que también guió al pirata Sir Francis Drake hasta un gran árbol de ceiba desde donde el pirata pudo contemplar los dos océanos. Pedro Mandinga huyó de la esclavitud en el siglo XVI y construyó pequeñas poblaciones ocultas a lo largo de la costa Caribe. Muchos se preguntarán sobre el nombre Pedro Mandinga y resulta que era un personaje real, una figura legendaria en la historia de Panamá. Se crearon comunidades a lo largo de toda la costa. Ayudó a Drake a atravesar el territorio inhóspito. Y, inspirados en esta figura legendaria, surge un producto, una marca y sobre todo una maravillosa franquicia que nos hace el deleite tanto en la bebida como en la gastronomía. Hoy tenemos el privilegio de contar con uno de sus grandes creadores. Hoy tengo el privilegio de ponerle cara a Pedro Mandinga, Gabriele Aconcha Yoco, quien le da vida al legendario Pedro Mandinga. Pedro Mandinga es un personaje muy importante en la historia de Panamá. Él fue un líder cimarrón que ayudó al pirata Drake a navegar el Istmo de Panamá. Entonces, cuenta la leyenda que Pedro Mandinga lleva al pirata Drake a la cima de una ceiba muy, muy alta y logran ver los dos océanos, los dos mares. Esto simboliza la unión de culturas y la esencia de Panamá, porque Panamá es un lugar de encuentro, de unión de culturas, y lo que tratamos de también hacer a través de nuestra marca Pedro Mandinga, darles un lugar a las personas donde puedan compartir, unir las culturas y pasar un muy buen rato. En la gastronomía, nosotros reinventamos un poco la gastronomía local y siempre le agregamos un plus o ese particular que es nuestro ron o nuestros ingredientes involucrados en el ron. Varios de nuestros platos tienen ya sea ron o raspadura o alguno de los elementos artesanales dentro de Panamá que hacen que Pedro Mandinga sea una marca con un poco más involucrada en la economía local. Bueno, nuestro producto principal es el ron y lo hacemos con raspadura artesanal de Chiriquí. La raspadura artesanal, de hecho, nos la hace un productor local que fuimos, conocimos e hicimos una alianza que es muy bonita, ya que no hay un intermediario entre el productor y nosotros y logramos comprarle el producto directamente a él. Es decir, más dinero le cae a él y mejor precio tenemos nosotros. Entonces, con esta raspadura, que es como uno de los elementos más importantes de nuestra marca, hacemos tragos, hacemos cócteles, cocinamos en Pedro Mandinga y digamos que ese es como uno de los pilares de nuestra marca. La raspadura es la materia prima de nuestro producto. Nosotros, a través de la fermentación de la raspadura, logramos obtener este destilado único en el mercado, ya que antes de nosotros nadie hacía destilado con raspadura. Entonces, a mí me gusta mucho decir que estamos como escribiendo la historia, estamos escribiendo los libros nosotros de esta nueva categoría que es un ron de raspadura, ya que no ha habido un producto como este anteriormente. De hecho, somos pioneros en el tema y tratando de utilizar un producto tan panameño como es la raspadura artesanal desde Chiriquí, tratamos de hacer esa innovación, cosa que lo hemos logrado porque este ron es realmente único. Está inspirado en algunos tipos de ron también históricos
pero digamos que un ron de raspadura somos el primero en el mundo. Bueno, el día de hoy, con la ayuda de John, nuestro chef principal de Pedro Mandinga, vamos a estar cocinando uno de los platos más emblemáticos de Pedro. Pedro y de la gastronomía de Panamá. Este es un plato muy sencillo, la gente lo puede hacer en su casa, todo el mundo lo conoce, pero tiene su manera particular de hacerse en Pedro para que quede tan rico como lo es. Es uno de nuestros platos mejores vendidos y captura bastante la esencia de Pedro Mandinga, ya que es un plato para compartir. Buenos días, estamos acá con John en la cocina de Pedro Mandinga de Argentina y vamos a preparar hoy las torrejitas. Entonces, para las torrejitas necesitamos maíz dulce, necesitamos harina de maíz precocida dulce también, necesitamos un huevo, raspadura y una pizca de sal con un toque de polvo para hornear. Todo esto John Frey lo va a vertir en la licuadora y se va a procesar para hacer una masa. Entonces, vamos virtiendo todo en la licuadora. Esto, en caso de requerirlo, pues se le puede poner un poquito de agua si está muy seco, pero normalmente no se le agrega. Aquí lo más importante, uno de los ingredientes más importantes, va a ser la raspadura, porque la raspadura le va a dar ese toque dulce a las torrejitas extra y le va a dar también un poco de más de vitaminas y minerales que tiene la raspadura artesanal. Además, muy importante el polvo para hornear, porque va a ayudar a que nos queden más esponjosas. Entonces, una vez estén todos los ingredientes en la licuadora se va a tapar y se va a llevar a licuar durante unos 3 a 4 minutos. Lo importante es que la mezcla esté homogénea, pero que el maíz esté todavía un poco completo para que se mantenga el dulce del maíz también. Una vez licuado, les va a quedar una masa homogénea. Como les digo, no hay que licuarlo demasiado, lo importante es que queden pedacitos de maíz. Utilizando un sartén y aceite vegetal a temperatura media, vamos a vertir las torrejitas con una cuchara para que siempre vertamos la misma cantidad. Nosotros en Pedro Mandinga vertimos 5, ya que la porción lleva 5. Ustedes en casa pueden hacerlas. Ustedes en casa pueden hacer más y depende de la cantidad que quieran para sus invitados. Esto se puede hacer por adelantado y dejar en la nevera o en el congelador. Y luego lo pueden recalentar en un horno o en una freidora de aire. Lo importante es dejar que se tuesten, pero que no se quemen. Por un lado se va a cocinar alrededor de 3 a 4 minutos y por el otro lado se cocina por 3 o 4 minutos. Mientras las torrejitas se están haciendo, hay que rallar el queso fresco. Tomen un rallador con mucho cuidado y rallen en el lugar mediano. La idea es que el queso quede un poco entero, pero que no esté muy grande. Lo importante de rallar el queso es para que se derrita un poco al momento de tocar la torrejita caliente y así tengas un poco de frescura con el queso y quede un poco caliente y derretido el que está en contacto con la torrejita. Usamos un queso fresco porque tiene una sensación más, como lo dice, fresca. No usamos un mozzarella ni otro queso, ya que el queso fresco es el que se produce acá en Panamá. Una vez todas las torrejas estén listas, las pueden sacar y lo importante es asegurarse que no tengan mucho aceite. Una vez ya estén fuera las torrejitas de cocción, procedemos a ponerle el queso fresco encima. Una cucharadita de queso fresco rebozada es más que suficiente por torrejita.
deliciosas estas torrejitas que me llevan realmente a mi infancia. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cómo te extraño, abuelita? Verdaderamente una delicia y que todos los panameños debemos revivir este plato. Ahora lo puede hacer usted en casa. Gracias a la generosidad de Gabriele, que nos mostró los secretos de Pedro Mandinga. Hoy en Historia de la Comida le hablaré sobre la raspadura, conocida a lo largo de todo el continente americano con diversos nombres como panela, piloncillo, papelón, chancaca, en fin, diversas denominaciones para un delicioso producto que hoy conoceremos su historia. Es un dulce típico de la gastronomía de muchos países en América y en Asia. Se prepara a partir del caldo, jarabe o jugo no destilado de la caña de azúcar. Tras haberse puesto en remojo, hervido, moldeado y secado, antes de pasar por el proceso de purificación necesario para convertirlo en azúcar mascabado, también llamado azúcar mascabo o moscabado. Este dulce tiene un sabor ligeramente anisado por las impurezas que aún contiene. Usualmente se lo encuentra en formas diversas según el tipo de moldes utilizados para su formación. Es un edulcorante natural que se obtiene a partir de la evaporación, concentración y cristalización del jugo de la caña de azúcar. Para producir la panela o raspadura, este jugo es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, para después pasar a unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifique o cuaje. No está refinada ni centrifugada, por lo que tiene un alto contenido de melazas. Las impurezas que contiene, por el hecho de no estar refinada, le dan a la panela una tonalidad oscura y hace que contenga minerales esenciales como calcio, potasio, magnesio, cobre y el hierro, junto con pequeñas cantidades de flúor y selenio. Sin lugar a dudas, un producto que nos transporta a la infancia, que nos transporta a ese Panamá adentro de nuestro interior, y también un producto que debemos consumir, pues nos hace bien para nuestra salud al ser un producto natural. Y aquí, desde este rincón tan acogedor, en donde nos sentamos a esperar la llegada de Ernest Hemingway o de Orson Welles, tenemos nuevamente a Gabriel, que nos muestra otra deliciosa receta del maravilloso menú de Pedro Mandinga. Seguimos en la cocina de Pedro Mandinga de Argentina y ahora vamos a hacer las empanadas de tasajo. Para hacer las empanadas de tasajo, primero hay que hacer un sofrito de vegetales con unas especias y picamos el tasajo de res que ha sido ahumado con leña nance para mezclarlo todo en un sartén. Se deja cocinar en el sartén para luego hacer una pasta de tasajo con vegetales y luego será armado en nuestras empanadas. Los ingredientes son cebolla, tomate, perita, pimentón rojo, papa, especias, entre esas paprika, sal, pimienta, tasajo de res ahumado en leña de nance. Ahora, agarrando la misma masa de las tortillas clásicas panameñas, vamos a amasarla creando una masa homogénea para luego hacer las empanadas. Usando papel film se extiende la masa dejando, haciendo una masa muy fina para luego poder armar la empanada.
se coloca el relleno en el centro y con mucho cuidado se dobla para formar lo que es la empanada. Luego, usando una forma redonda, se hace el corte para mantener el mismo tamaño de cada porción. Calentamos aceite en un sartén a una temperatura media alta para poder sofreír las empanadas. Una vez tenga el aceite caliente, puede ir ingresando las empanadas para que se cocinen. Las empanadas deben de ser cocinadas unos 3 a 5 minutos dependiendo de la temperatura del aceite. Una vez listas las empanadas, deben de ser sacadas de la freidora o del sartén y deben de ser colocadas en papel toalla para escurrir el exceso de aceite. En Pedro Mandinga, las empanadas son servidas con un guacamole. Además del aguacate, lleva tomate, cebolla, sal y un toque de limón. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros estas recetas y este rato tan agradable junto a Gabriele. Recuerden que la próxima semana tenemos la gala Estrellas de Esperanza de Casa Esperanza en su 30 aniversario, en donde tendremos maravillosas sorpresas desde ese extraordinario lugar que abre sus puertas por primera vez, el Hotel La Compañía. Los esperamos y hasta entonces nos vemos el próximo domingo. Chao.